ever get this far? After all I've been through, still you hold my heart. How did you pull me through the dark? If it weren't for you, the healing couldn't start. I never knew I could find peace until you found me. Showed me who I could be. And now I know that this is the good. Showed me who I could be. And now I know that this is the good. Sean todos bienvenidos nuevamente a Soy Joven aquí en la Radio Presencia en Juventud. Estamos muy contentos de otra vez tener la oportunidad de compartir contigo a través de estos medios. No sé, quizás nos escuches a través de nuestra aplicación o quizás a través de nuestra transmisión en Facebook Live o a través de www.cejes.com. Y de verdad te agradecemos por siempre estar en contacto con todos nosotros aquí en la radio que te edifica Presencia en Juventud. Hoy es 7 de febrero del año 2018. Esto va avanzando ya casi. Ya más adelante podemos decir, bueno, ya despedimos al 2018 y viene otro año nuevo. Pero cálmate, cálmate, por favor, relájate. Todo día tiene su afán porque hoy lo que tenemos que hacer es disfrutar de este día, ¿no? Planear, si necesitamos planear, enfocarnos en lo que debemos de hacer para cumplir nuestros propósitos, para cumplir nuestras metas. Así que no te afanes y no pienses, ¿no? Ya en el otro mes, no. Ni siquiera pienses en el día de mañana, mejor disfruta ese día y ya cuando acabe, pues sí, le das gracias a Dios y luego enfréntate a otro reto más. Por lo pronto vamos a disfrutar de ese día que Dios nos regala y a pasarla rico en esta tarde con Soy Joven y por supuesto conmigo. Y obviamente entregamos este programa a Dios, que es nuestro invitado especial de todos los días. Pero también agradecemos a Camilo en los controles, que siempre está ahí dispuestos a la buena obra de Cristo. Camilo, hola. Saluda. No te pueden ver, pero... Hola, pero... Lili, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soy Joven. Okay. Te sorprendiste un poquito, ¿no? ¿Cómo? Te sorprendiste un poquito. No. Pero bueno, en fin. Hola, Lili. Hola a
Bueno, no voy a... No dañes la sorpresa. Exactamente, no lo voy a sorprender, pero voy a saludar a todos los televidentes y a todas las personas que se conectan a través de la fanpage, a través del canal 98 en Global TV y por la aplicación también, porque hay muchas personas que nos escuchan por la aplicación. Pero Lili, estoy feliz de que me tengas y de estar aquí en esa emisora que edifica. Bueno, hacemos un buen, pero buen equipo tú y yo, ¿sabes? Aunque a veces lo niegue, pues... Hacemos un buen equipo. Ahora sí, les comento a todos, por favor, les comento a todos que hoy no estoy sola. La verdad es que a veces me ven solita, pero no, primero estoy con Dios. Y cuando estamos con Dios, pues lo tenemos todo y nunca nos sentimos solos y ni nada. Pero hoy estoy con alguien que podemos decir que se atrevió. Se atrevió, dijo, manita, vamos para esa. Y pues yo pensaba al principio que era, no, Bel no se atreve. Pero la verdad me sorprendió y está aquí con nosotros. Él es Arvey. Hola Arvey, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar, bueno, que tú estés acá con nosotros y que podamos compartir de esta hora tan maravillosa, compartir con los televidentes, con los oyentes de un buen tema y de buena música. Bueno, hola, estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Arvey, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Arvey Ángel. Y bueno, estoy feliz de estar aquí y sé que va a ser un tiempo de bendición para todos ustedes, para todos nuestros oyentes. Y bueno. Bueno, ya empezó a ser de gran bendición para todos nosotros, primeramente porque obviamente estás aquí y nos vas a ayudar un poco. Él va a estar acompañándome. Vamos a ver qué tal le sienta esto, porque él tenía un poco de nervios, pero eso es normal. Pero es un muchacho, les puedo decir, que es consagradísimo al Señor y es algo que siempre he admirado de Arvey. Arvey, cuéntanos un poquito, porque los oyentes y los televidentes pues no saben un poco de ti. Me imagino que quieren saber, entonces, a qué iglesia asistes, hace cuánto recibiste al Señor y todo eso. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estudiaste o si en esos momentos sigues estudiando? Bueno, yo asisto a la iglesia Centro Cristiano Vida de Asambleas de Dios, del pastor Freddy Martínez. Asisto hace 10 años. Llegué, yo soy de Medellín, llegué aquí a Valledupar a los 11 años. Desde los 11 años me congrego en Centro Cristiano Vida. Ahí aprendí a tocar la guitarra y ahora soy ministro de alabanza. Sirvo en la iglesia y también soy ingeniero ambiental. Soy ingeniero ambiental y sanitario, ya graduado de la Universidad Popular del Cesar. Y bueno, en estos momentos estoy sirviéndole al Señor, feliz, porque eso es lo que más anhela mi corazón, servirle al Señor. Bueno, ¿habías tenido alguna oportunidad de ya hacer eso, hacer locución? Bueno, una vez en la universidad lo hice con un amigo, así nos pusimos de loco, no, hey, vamos a inventar un programa de radio, y vamos. En ese tiempo online, ¿no? Sí, online. Entonces fuimos, le dijimos al productor y él dijo, listo, láncenlo, y empezamos, pero solo logramos hacer una vez. ¿Sí? Una vez el programa, porque después hubo muchos problemas y todo, pero... O sea que se puede decir que esa es como la segunda vez, sí, más o menos, sí, que esta es mi otra vez. Yo soy nuevo aquí. Bueno, pero uno va creciendo. Sabes que mi primera vez me lanzaron así, eso fue en otra emisora, en La Paz, y yo iba con mi pastor a hablar acerca de un evento que se hace todos los años en mi iglesia, que es Guerra Espiritual, Congreso de Guerra Espiritual, y el locutor en ese momento me dijo, oye, pero que la niña hable, que la chica hable, mira, ¿por qué los jóvenes no se pueden perder de este gran Congreso de Guerra Espiritual? Y pues obviamente tenía pena, eso me cogió de sorpresa y yo empecé a hablar. Le gustó mi voz, me dijo, mira, tienes voz de locutora, no sé qué, anímate y eso, acompáñame. Pero nunca se pudo hacer nada. Pero mira que Dios es tan maravilloso que eso le ha placido a él. O sea, primero nació en su corazón, porque yo ni idea, y yo en mi corazón pues no tenía como ese sentir de estar en eso de los medios, pero Dios sí. Entonces cuando son cosas de Dios, Dios le abre la puerta a uno y uno empieza a trabajar en eso, ¿cierto? Si Dios ha colocado esa pasión y ese deseo en ti, mira, vas a fluir de una manera impresionante. Y qué bueno es que Presencia en Juventud te haya servido a ti, ¿cierto? O te sirva de plataforma para que crezcas en esto. Igual no solamente a ti, también Camilo, pues en Conexión, en un programa que hacen de 5 a 6 todos los días, ustedes no se lo pueden perder. También pues hay alguien que lo acompañe, mira, que también está creciendo en eso. Entonces es una oportunidad que Dios nos da y utiliza a medios como plataforma para obviamente dar a conocer nuestro talento y desarrollarlo aún más. Arvey, quiero contarte y a todos los televidentes que
siempre tenemos una canción de recomendación, es o un video recomendado, un artista recomendado, una banda recomendada, pero que su música edifique a los jóvenes, ¿no? De acuerdo con ese mensaje. Entonces yo quiero hablarte hoy. Yo sé que a muchos les gusta la música en inglés y esa banda pues es en inglés y se llama Planet Boom. No sé si de pronto la has escuchado. Planet Boom. No, Planet, por ningún lado. Y Planet Shakers. Planet Shakers, sí, claro. Bueno, se desprende, Planet Boom se desprende de Planet Shakers. Y esa banda pues encarna, se puede decir así, la próxima generación de alabanza y adoración, nacidos del Ministerio Juvenil de Planet Shakers. Estos jóvenes sienten pasión por encontrarse con Dios y buscar su presencia, compuesto por jóvenes músicos, compositores y vocalistas de la banda de Planet Boom. Lleva a cientos de adolescentes a poderosos encuentros con Dios todas las semanas, pioneros e implacables en su búsqueda del avance. Buscan cambiar la cultura que los rodea a través de un nuevo sonido de alabanza y adoración que es relevante y poderoso. Además, esta canción, que bueno, ustedes ahora están viendo el video ahí de fondo, trata de, obviamente, cómo los jóvenes a menudo se enfrentan a problemas, a miedos, a dudas, a confusiones que pueden parecer abrumadores y comienzan a anular la visión de Dios hacia ellos. Alabado sean los problemas, pues eso, así se titula pues la canción, alabado sea por los problemas. Es una declaración audaz de que no nos detendremos ante lo que el enemigo o el mundo nos arrojarían. En cambio, vamos a levantarnos en fe y declarar quién es nuestro Dios. Su nombre es Jesús. La canción pues se llama eso, ¿no? Alabado sea por los problemas. Entonces ellos quieren declarar con esa canción que Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Que ellos encuentran la fuerza en Dios, que a pesar de todas las circunstancias que a ellos les toque vivir pues en su vida cotidiana, valga la redundancia, ellos tienen la Biblia como ese manual, ese pan de vida donde les dice la forma correcta en cómo ellos deben actuar. Pero ¿qué hacen a veces los jóvenes? Pues sí, a veces sienten temor, a veces sienten no saben cómo actuar, entonces siempre buscan o toman decisiones incorrectas y van donde el amigote. Yo les digo el amigote, el que le va a dar un mal consejo, no van donde aquella persona que de pronto les puede dar un buen consejo. Y no es porque a veces no quieran, sino que a veces no tienen, porque quizás no se congregan o porque quizás no hay alguien que les haya hablado del amor de Dios o explicarles cómo pueden enfrentar todos esos temores, problemas, etcétera. Entonces este grupo lo que hace es eso, y con esa canción pues ellos se dieron como a conocer ya con esa canción para que todos los jóvenes aprendan a cómo poder enfrentar esos problemas. Y bueno, yo quiero decir algo también, la gente siempre piensa que los problemas son malos, pero hay problemas que le ayudan a uno a crecer. A veces Dios permite los problemas, muchas veces para que las personas se acerquen más a Dios, también para formar el carácter. Muchas personas piensan que cuando se vuelven cristianos ya no van a tener problemas. Y antes, sí, todo color de rosa. Somos más atacados. Somos cristianos, todo color de rosa. Y somos muy atacados. Y esos problemas nos ayudan a crecer, a sacar el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Claro que sí. Así que por eso nos vamos con esta canción. Yo sé que el video les va a gustar bastante. Y si no entienden, pues lo pueden buscar en Google y pueden buscar la traducción. Pero es algo chévere y yo sé que a muchos jóvenes les va a gustar el ritmo, les atrae mucho el ritmo y les va a llamar la atención cómo es el video. Así que véanlo. That's a button. That's a button. No, I can't touch the buttons. I can touch it. I tell my problems how big my God is. Nothing's beyond him. His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. I tell my future, my God has got this. He's my provider, he'll never leave us. The enemy's under my feet. The enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that back.
good my God is. He is my freedom. His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. Feet. The enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Espero que les haya gustado esa canción. El ritmo es muy chévere, el ritmo es muy pegajoso, pero también lo que dice es algo que también es importante, ¿no? No solamente el ritmo, sino también la música. Quizás, pues, muchos no lo entendieron, pero ya les expliqué de qué se trata la canción. Muchas veces, aunque no crean, la música influencia. Aunque tú de pronto estés escuchando y quizás no entiendas la letra, algo pasa ahí. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con qué canciones estamos escuchando. Y es mejor escuchar canciones que nos van a influenciar de una manera positiva, más no de una manera negativa. ¿Qué tal, Arvey, la canción? No, espectacular, me gustó mucho. Yo pensé que iba a ser algo parecido a Planet Shaker, sí, pero es diferente. Ya es como un rap, como algo muy entretenido y muy chévere. Sí, también tiene un poco de electrónica, ¿no? Sí, tiene su viaje electrónica, ahí, algo que le gusta mucho a los jóvenes. Es una música que mueve y es algo que tiene la música. O sea, mueve las emociones, mueve nuestro cuerpo, mueve bastantes cosas. Entonces, ahí estaba pues esa canción. Si les gustó la banda, se llama Planet Boom, por si acaso les encantó, para que ustedes la sigan en sus redes sociales y puedan buscarlo y seguir pues escuchando su música a través de YouTube. Vamos a introducirnos ahora al tema, pero yo quiero saber qué personas nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Vamos a ver, pues acá, ¿Kellen? ¿Cómo es? Kellen, bueno, Kellen Santiago dice saludos. Y Lucy Zapata Molina dice, hola, hola chicos, bendiciones para ustedes, les mando un abrazo y muchos besos, deseo en Dios que los lleve de sus manos, que son las mejores, los quiero mucho. Pues ahí está Lucy, enviamos un saludo también a Rubén Sierra, a Andrés Mauricio, también le enviamos un saludo. Así que ahí está pues la gente conectada. Andrés Serrano. Yo qué dije, no, Rubén sí. Sierra dije. Rubén Sierra, aquí sí. También está Andrés Serrano. No, yo dije conectado. Rubén Sierra. No, pero que sea, un saludito muy especial también para Andrés, quiero que lo saludes, okay. Por bueno, Dios. Andrés Sierra también, Andrés Sierra.
Andrés Serrano. Andrés Serrano, un saludito también para él y a Rubén Sierra también, que está ahí conectado. Okay. Les queremos decir que no se despeguen, no se muevan, quédense ahí porque vamos a hablar de un tema interesante, de un tema que ustedes deben aplicar. En este caso vamos a hablar de un consejo, ¿cierto? O de varios consejos que deben tener en cuenta jóvenes y, ¿por qué no?, adultos también. Esto es para todos, acerca de cómo evitar los problemas, cómo hacer para que esos problemas no ataquen tu vida de una manera negativa. Sabemos que la juventud es una etapa hermosísima, es una etapa donde nosotros estamos curiosos por todo, queremos saber todo, queremos experimentar nuevas cosas en nuestro colegio, en nuestra universidad, en el trabajo también, con nuestros amigos, con nuestra familia, con aquellas personas que están muy cerca de nosotros. Queremos estar experimentando muchísimas cosas, pero ¿será que algunas de esas cosas nos va a edificar o será que no? Ahí es donde nosotros debemos decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y por ende, todas las decisiones que nosotros tomemos, aunque a nosotros muchas veces nos parece buena, no siempre nos llevan a ese final bueno, ¿cierto? Sino que a veces nuestras decisiones nos llevan a cosas malas, después vamos a estar quejándonos, después vamos a decir, ay no, pero ¿qué fue lo que hice? Porque después perdí haciendo esto, mi juventud, esa juventud tan hermosa que Dios me regaló, ¿qué pasa? ¿Por qué no entendí de la palabra? ¿Por qué no escuché a mi hermano que siempre me estuvo hablando? Entonces, hacemos cosas o tendemos a hacer cosas como jóvenes porque es normal, estamos en una etapa que todo lo queremos hacer y que todo lo queremos experimentar. Y es que a veces no tenemos en cuenta esas consecuencias, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de eso. Yo sé que todos hemos enfrentado alguna vez problemas, todos hemos enfrentado miedos, todos hemos enfrentado malas decisiones, pero ¿será que debemos evitar eso? O sea, ¿será que, no sé, Arbe, ¿tú qué opinas? No sé, ¿será que nosotros debemos evitar o intentar hacernos como esos valientes, esos guerreros, esos fuertes y decir, no, pero es que yo me le mido a lo que sea, yo me le arriesgo a lo que sea y no me importa, lo voy a enfrentar? ¿Será que debo hacer eso? ¿Será que es una decisión correcta como para decir, bueno, soy tan fuerte que no voy a caer? No, para nada, o sea, yo lo voy a enfrentar y pues, no. Claro, bueno, yo digo que todos tenemos problemas, nadie puede decir que no tiene problemas. Si estás vivo, tienes problemas. Si estás soltero, tienes problemas. Si estás casado, tienes problemas. Todo el mundo tiene problemas. La cosa es, digamos que hay problemas que vienen naturalmente a nuestra vida. Hay problemas que, o sea, que uno no los puede evitar. Pero hay problemas que sí se pueden evitar. Y cosas graves que les pasan a los jóvenes hoy en día. Entonces, vamos a darles esos consejos para que puedan evitar esos graves problemas que pueden sacarlos del propósito de Dios, pueden sacarlo de los caminos de Dios, pueden hacer que su vida termine en ruina. Bueno, sí, queremos comentarles a todos que me gusta mucho porque a veces yo estoy leyendo algo, ¿cierto? Algún pasaje de la Biblia, entonces yo intento, para que no se me torne aburrida, porque es que aquí, o sea, ¿quién no se ha dormido leyendo la Biblia? Yo lo acepto, Camilo. Bueno, hay muchos que no lo aceptan. ¿Tú te has dormido leyendo la Biblia? No. O sea, ah, por favor. No. ¿No? ¿Has bostezado entonces? Sí. Ah, bueno. Entonces, mira, por lo menos yo a veces lo he leído y no estoy bostezando, o sea, estoy lo más de súper bien activa. Y empiezo a leer la Biblia y yo no sé qué es lo que pasa, es algo impresionante. Y eso es donde miramos que nuestra vida es espiritual, es decir, debemos estar alimentando eso, ¿cierto? Porque obviamente para que nuestro espíritu crezca, nuestra carne debe menguar. Y ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que más alimentamos, en ese caso sería la carne. Pero a lo que me quiero referir es que cuando intento leer un pasaje, intento vivirlo, o sea, me imagino si yo estuviera en esa escena, para que no se me torne como un poco aburrido. Y sabes que ese consejo lo tomé de mi pastor, gracias a mi pastor, un saludo a Dorly Castro. Él nos enseñó y nos decía eso, o sea, él leía la Biblia y se imaginaba y se metía en el cuento. Entonces yo dije, voy a hacerlo, porque es que yo a veces me duermo y a veces me entra una bostezadera y eso es impresionante. Y yo sé que a más de uno, pues le ha pasado. Y con respecto a eso y hablando de los problemas, algo que les quiero comentar es que me gusta mucho la vida de Timoteo. Me gusta bastante
porque, bueno, el significado de Timoteo es el que honra a Dios, el que ama adorar a Dios. Entonces nosotros como jóvenes debemos amar, adorarlo, debemos obviamente amar todo, la palabra de Dios, para enfrentar muy bien las cosas. Entonces, ¿qué le pasó a Timoteo? Tuvo un buen líder, fue un buen discípulo, claro, ¿cierto? Tuvo un buen líder que fue Pablo, y Pablo lo animaba a él, Pablo lo exhortaba a él, le decía cómo debía vivir, le recordaba, mira que tú naciste en una familia donde te disciplinaron en las cosas de Dios, donde, o sea, tu abuela era cristiana, exacto, después tu mamá y después tú eras cristiana. Exactamente. Entonces, me gusta mucho porque siempre Pablo está como que ahí guiándolo, ayudándolo. Él aproximadamente cuando se conoció con Pablo, bueno, se dice, no sé qué tanto se ha confirmado, pero tenía como una edad, sí, como 20. Joven. Sí, joven. Era una persona joven, y él, ¿qué hizo? Estuvo dispuesto para acompañar a Pablo a hacer sus viajes. No sé, me imagino que a veces en moto, a veces en carro, a veces. Me imagino que lo dejó todo también. Claro, tocó que dejar, sí, todo para poder seguirlo, ser su discípulo. O sea, él se enfrentó, y de pronto no sé si él habrá razonado y dirá, bueno, ¿será que debo dejar esto para irme con él? ¿Será? O sea, me imagino que en algún momento pudo sentir como alguna duda, ¿cierto? Entonces es algo impresionante lo que yo puedo ver en la vida de Pablo, de Timoteo, que se arriesgó, fue un poco atrevido y dijo, no, quiero vivir muchas aventuras con Pablo, y yo sé que voy a vivir muchas cosas buenas y también voy a vivir muchas cosas malas, voy a tener que reír, pero también voy a tener que llorar. Y algo que me gusta que está en segunda de Timoteo 2 es que Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. O sea, él le da ese consejo sabio a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, huir es como evitar, ¿cierto? Evítalas. Y eso era lo que tú decías ahorita. O sea, hay cosas que uno las puede evitar, claro que sí. Y hay otras cosas que son inevitables. O sea, hay cosas que Dios nos enseña a través de cada problema. Pero, ¿qué pasa con aquellas donde yo decido y donde yo digo, bueno, yo sé que esto me aparta de Dios, yo sé que esto no me va a edificar, porque en la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran al reino, que los adúlteros, que los fornicarios no entran al reino? Y si la palabra de Dios dice que me aleje de estas pasiones juveniles, yo lo voy a hacer. Pasiones juveniles me refiero al carrusel de los deseos, al licor, al que el joven quiere tomar licor, al que quiere fumar, ¿cierto? Como tener esa experiencia, al que quiere ir por primera vez a una discoteca, al que quiere probar esa pildorita que lo vuelve loco. Bueno, eso también, a eso me refiero de las pasiones juveniles, cosas que los atrae, cosas que ustedes... Los deseos carnales, sí, ¿cierto? Que los puedan llevar a pecar, llevar a atraerse a los pecados. Aunque hay mucha gente que se excusa, no, pero en la Biblia no dice que no debes bailar, que no debes ir a fiestas, que no debes fumar. Pero uno tiene que ser consciente de y pensar, ¿eso me edifica? ¿Eso hace crecer mi vida cristiana? ¿Eso me acerca a Dios? Entonces, cuando uno responde esas preguntas, uno puede tomar la decisión correcta, el camino correcto, que lo va a llevar a alejarse de esas cosas. Claro que sí. Entonces, esto se dice que nosotros sí podemos, o sea, tomamos la decisión de evitar esas malas pasiones no juveniles que a veces llegan a nuestra vida y que por curiosidad queremos hacer, pero ya sabemos lo que dice la palabra del Señor, y eso es como uno de los consejos que nosotros te podemos dar. Eso no quiere decir, ay, pero es que no lo estoy enfrentando, no, pero es que hay que enfrentar los problemas, sí, hay que enfrentar los problemas. Pero hay unos en los cuales tú tienes la decisión y decir, bueno, voy a huir de esto porque sé que no me conviene. O sea, sé que no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como hizo José, que huyó de la esposa de Potifar cuando estuvo en la tentación. Así tenemos que huir del pecado, de los problemas. Exactamente. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Ahí, ¿qué estamos siendo? Cuando decimos huir, porque es que a veces tendemos a, bueno, yo me creo el más fuerte, el más valiente, entonces, claro, yo voy a ser el chacho, la chacha, y me voy a lanzar, porque creemos, entre comillas, que no vamos a caer en eso. Pero qué tal que nuestras emociones nos hagan, sí, pecar. Un ejemplo, ¿cierto? No, yo la convierto, ¿no? Ella no es cristiana, pero yo la convierto, vas a ver. Yo me voy a cuadrar con ella, pero yo la convierto. Y a veces nos ponemos en ese plan
y terminamos nosotros en el mundo. Hay muchos casos, 99.9.9%, que terminan arrastrados al mundo, nosotros, al pecado. Si nosotros nos convertimos en ellos en vez de ellos convertirse a nosotros. Entonces, algo que te aconsejamos es que no te creas muy fuerte, ¿no? No te creas tan valiente, porque obviamente a veces estamos tomando decisiones por nuestras emociones. Entonces, cuando tú huyes es porque eres una persona sabia, es porque eres una persona inteligente y sabes y tienes en cuenta que obviamente es Dios quien gobierna en tus emociones. Y tú dices, bueno, Señor, aunque sienta esto, yo te voy a hacer caso a ti y luego voy a ver el respaldo tuyo en esto. Así que este es el tema del día de hoy. Vamos a estar conversando un poco. Quiero que me comentes a través de las redes sociales. ¿Qué opinas tú con este tema del día? ¿O qué consejo nos puedes escribir ahí en nuestra transmisión para nosotros poder practicarlo? Y también para que todo el mundo sepa qué es lo que tú haces para huir de esas pasiones juveniles. Mientras, vamos a disfrutar de un espacio musical, dos canciones que te van a edificar, dos canciones que vas a poder disfrutar a esta hora de la tarde. Presencia Juventud, cambia. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are I'm not afraid to
tristeza, no tengo temor, estoy confiando en ti, Señor, eres mi ayudador, mi protector, tú mi buen pastor. Si estoy llorando, eres consolador, si estoy enfermo, eres mi sanador, en mi necesidad, eres mi proveedor, mi libertador. Espero que hayan disfrutado de estas dos canciones espectaculares. Estábamos disfrutando ahí de Planet Shakers y también estábamos disfrutando de Ronnie y Amy, esa canción llamada Eres Tú, que hace parte de su nueva producción musical Con Todo. Así que si te gusta, te encanta esta música, pues que espera, escúchala de seguido. Y te invito a que disfrutes de las 24 horas aquí en la radio que te edifica Presencia en Juventud. Y por supuesto también a que puedas estar disfrutando de buena música a través del canal CES Vallevisión. Así que no tienes excusas de escuchar, no tienes excusa de escuchar de buena música siempre, las 24 horas del día. Nosotros seguimos hablando de un tema que nos compete a todos, ¿cierto? En algunos momentos hemos enfrentado muchos problemas, pero porque a veces nos hacemos los valientes, porque a veces creemos que estamos bien firmes y decimos, no, yo no voy a caer en esto jamás, o sea, yo, no, si yo tengo el temor de Dios, yo soy muy fuerte, no, nadie me hace caer, ni ningún problema, ni ninguna persona me hace caer, ningún problema, nada. Entonces nos hacemos tanto los fuertes que lamentablemente caemos, más los jóvenes que estamos adoleciendo de muchas cosas, ¿cierto? Un día queremos esto, otro día queremos otra cosa, no sabemos a veces ni lo que vamos a hacer. Entonces,
siempre estamos como adoleciendo de muchísimas cosas. Hay que tener cuidado con eso y es una etapa que igual nos toca vivir porque debemos aprender. Es ahí donde estamos formando ese carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que no te preocupes, si es la hora y si es el momento en el cual estás enfrentando muchas cosas y te está doliendo bastante y es porque Dios está formando tu carácter, más bien sigue ahí, persiste en la fe, persiste en la justicia, persiste en la palabra, persiste en la adoración, persiste en la sana doctrina, persiste en la esperanza, en el amor. En todas las cosas debes persistir para que obviamente nada te derrumbe y sabemos que obviamente tus fuerzas, ¿cierto? Debes colocarla en las manos de Dios, que sea Dios actuando a través de ti y no seas tú como que empujando ahí la situación, como intentando para solucionar las cosas. Así que ese es el consejo que te damos. Pero Arvey, ¿tienes algo bueno, que decirme? Bueno, yo quiero decir algo también. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué me ocurren estos problemas? ¿Por qué? Y muchas veces nos ocurren estos problemas porque nos alejamos de Dios. La gente que está alejada de Dios tiene infinidad de problemas. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, muchos problemas de nuestra vida se solucionan. Y mucha gente dice, ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Por qué no me hablaron de Cristo antes? ¿Cierto? Y aún también como cristianos, muchas veces nos alejamos de Dios. Estamos en la iglesia, vamos a la iglesia todos los domingos, pero estamos lejos de Él. Él no está en nuestro corazón. Y a veces nos ocurren esos problemas. Dios los permite para que podamos buscarlo a Él, para que podamos poner nuestra mirada en Él. Mucha gente busca a Dios solo cuando tiene problemas. Entonces a veces Dios se vale de eso para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, para que volvamos a Él, volvamos en sí como volvió el hijo pródigo. Cuando él estaba en lo... Reaccionó, recapacitó. Sí, cuando él estaba en lo peor, lleno de problemas, que ya no podía salir, que tocó fondo, fue que volvió en sí y miró y se acordó de su padre. En este caso podemos decir Dios. Y volvió a Él y le pidió perdón, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero Dios no quiere que esperemos a los problemas. Dios quiere que nosotros desde un principio estemos buscándolo todo el tiempo, no nos alejemos de Él, porque Él nos ama y para que podamos cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros aquí en la tierra. Claro que sí, por eso es que si a veces no entendemos por qué nos pasan tantas cosas en nuestra vida, y es simplemente para eso, para no acostumbrarnos tanto a esto que nos apega bastante y que nos hace mucho daño, sino que recapacitar y decir, bueno, yo sé que esto es pasajero, sé que mi enfermedad es pasajera, sé que mi situación en la universidad es pasajera, lo sé, y obviamente mi confianza está puesta en Dios, es simplemente para eso. Dios también permite muchas cosas, es para que volvamos nuestros ojos, nuestra mirada, nos enfoquemos plenamente en Él. Pero hay algunas cosas que podemos evitar, y si las podemos evitar es mejor que lo hagamos, porque obviamente estamos obedeciendo a lo que Dios nos dice en 2 de Timoteo, que huyamos, ¿no?, de esas pasiones juveniles. Algo que también Pablo le dice a Timoteo es que se esmerara. Cuando él dice se esmerara, Arvey, yo pienso en que no es fácil, ¿cierto? No, no es fácil. Esmérate es como esfuérzate, reúne todas tus fuerzas, da todo de ti, aunque estés cansado, nunca hagas el mal, haz el bien, piensa en el bien. Entonces, esmérate para mí es como un esfuerzo muy... ¿cómo podría decir? Es un esfuerzo grande al cual tenemos que asumir para hacer cosas buenas. Sí, Entonces, es una lucha diaria. Tú no puedes bajar la guardia ningún día. Estamos en guerra todo el tiempo contra las fuerzas del enemigo, sí, contra el mundo que todo el tiempo quiere hacernos caer. El diablo quiere que los hijos de Dios no vayan al cielo, que todos nos perdamos, ¿cierto? Entonces es una lucha constante que debemos ganar cada día en la presencia de Dios. Claro, él dice, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Con esto, pues no solamente le dijo también Pablo a Timoteo que estableciera prioridades, sino que también ocupara su vida en cosas que valen la pena. Me gusta esta parte, en cosas que valen la pena. Entonces queremos que luchar con el problema, no vemos soluciones porque simplemente no se lo entregamos a Dios, ¿cierto? Y a veces... queremos caer en esos problemas, no evitamos los problemas y estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra calidad de vida, nuestra juventud en cosas vanas, en cosas que simplemente no valen la pena. Sí, a veces ponemos nuestros pensamientos en las cosas que no debemos ponerlas.
Dice que pensad en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que sea digno de alabanza. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en otras cosas, cuando tenemos problemas, a veces vienen, son pensamientos de duda, pensamientos de que no lo vas a lograr, no vas a poder. Pero nos dice la palabra que tenemos que enfocar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en las cosas que nos edifican, que son buenas para nuestra vida. Yo creo que toda la gente que nos está observando, que nos está escuchando a través de la aplicación, quiere vivir una vida que valga la pena, ¿cierto, Arbey? Tú quieres vivir una vida plena. Obvio. Yo creo que Camilo también quiere vivir una vida plena, una vida de producción. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, podemos decir así, simplemente huir de los problemas, huir sabiamente. O sea, estás huyendo no porque, ay no, eres cobarde para enfrentarte. No queremos decir que seas cobarde, es simplemente que hay que evitar muchas cosas. Lo que Dios dice en su palabra, ahí es donde Él nos dice cómo vivir. Entonces, si no estamos obedeciendo eso, estamos siendo incrédulos, estamos siendo, no estamos siendo unas personas sabias. Entonces, eso debemos que hacer. Y hay problemas que hay que enfrentar, pero tenemos que saber cuáles batallas luchar y cuáles no. Y para eso tenemos que orar al Señor, buscar la presencia de Dios. Y Él nos va a decir, esta batalla yo te voy a dar la victoria, ve adelante. Y hay otras que Él te va a decir, para, espera en mí, yo peleo por ti. No tienes que hacer nada ahí. Entonces tenemos que pedirle la dirección a Él, la sabiduría a Él, para saber qué decisiones tomar, cuáles batallas pelear. Porque si no, estaríamos gastando nuestras fuerzas. O sea, perdiendo nuestra fuerza, gastándola en algo que no debemos utilizarla. Y así vamos a ir perdiendo nuestra vida, perdiendo nuestro tiempo, toda nuestra juventud. Nos vamos ahora con otro espacio musical. Disfruta de dos buenas canciones, porque obviamente queremos que tú puedas disfrutar. Ya viene En Conexión dentro de unos cuantos minutos, de 5 a 6 de la tarde. Va a estar En Conexión, ¿cierto? En Conexión, un programa donde tú también puedes escuchar buena música, donde incluso puedes escribirnos y nos puedes decir, bueno, quiero escuchar tal música, porque obviamente queremos complacerte. Así que mantente activo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra transmisión en Facebook, para que estés pidiendo esas canciones que más te gustan, tus canciones favoritas. Hoy con este tema del día queremos animarte, Arbey y yo, Camilo, todo el equipo quiere animarte a que persistas en cosas buenas, a que persistas en ese pensamiento que agrada a Dios. Como le decía Arbey ahorita, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Así que ya sabes, algo importante para recalcarte en este día. Ya nos toca despedirnos, lamentablemente, pero ya saben que nos vemos y nos escuchamos el día viernes aquí en la Radio Presencia en Juventud, en Soy Joven. Yo soy Lili Carmona y Arbey, un gusto estar contigo. ¿Cómo te sentiste rápidamente? Bueno, un poco nervioso, pero bien. Pero feliz, bien, aquí, bien. Disfrutándolo, intentando disfrutarlo. Claro que sí, te vi súper bien, así que esperemos contar con tu asistencia la próxima vez. Camilo, muchísimas gracias en los controles. Y pues rápidamente acá, pues Luis y Zapata dice, cuando comenzamos a querer el problema que hoy tenemos y a quitar la mirada de él, es ahí donde nos hacemos sabios y el problema no será tu caída, sí tu triunfo. El problema no lo malo es que tú, o sea, el problema no es lo malo es que tú te quedes en él y sufras por querer propio, por tu propio querer. Así que bueno, con ese mensaje de Lucy, con todas aquellas personas que nos comentaron y que estuvieron atentos al programa, nos despedimos. Ya saben, eso fue Soy Joven y ya sabes que hay que evitar los problemas. Chao, chao. Yeah.
love held on tight. Even my words didn't change your mind. My guilt and shame lost in your grace. You took me from the wayside, called me a hero, told me a lifeline, you carried me home. Jesus, you're all I want, you're all I want. Over the horizon is where I look beyond. You're the silver lining, I'm breaking through the storm. Jesus, you're all. In a land, I wandered so far, still to find you there. There's no escaping your embrace. With my hope locked in and my future sure, my life as a cause worth fighting for. My soul exists to know your name.